Saludos a todos. Para mí es un honor poder apoyar la comunidad de mi país, la comunidad de Charlotte Mason, Puerto Rico. Me presento, mi nombre es Adrianet Montijo, tengo 34 años, soy esposa y madre. Tenemos junto a mi esposo Luis Alberto Agosto, tenemos 4 pequeños de 6 años, 5 años, 3 años y 2 años. Los cuales desde el principio hemos decidido, ¿verdad?, educar en casa. Sabemos que es un llamado de Dios y sabemos que es lo que Dios nos manda a los padres, a ser la autoridad máxima, ¿verdad?, de nuestros niños. Para mí es un honor el poder estar aquí y le cuento, ¿verdad?, que no vengo como experta en Charlotte Mason. Estoy aprendiendo, pero lo que sí les puedo ofrecer en este tiempo que Dios me permita estar acá es apoyar a que crezca nuestra comunidad, conocernos entre nosotros, aprender juntos y que mientras yo aprenda, ustedes van a aprender conmigo. Así que con mucha emoción e ilusión, espero verlos desde ahora en adelante y compartirles mucha información. Me encantaría que bajo este post pudieran presentarse, decir su nombre, de qué pueblo de Puerto Rico son, y así ver de dónde estamos y ver y si puedes escribir si ya estás aplicando la filosofía, si ya has leído alguno de los libros, si has leído Mente a Mente, si has leído el volumen 1, el volumen 2, si te has involucrado en comunidades de otros países, como en mi caso yo estoy colaborando en la lectura, el club de lectura de Perú, de Mente a Mente. También estoy junto a Elsa Gutiérrez de Colombia. Estamos trabajando en un grupo pequeño de Puerto Rico. Estamos tomando un curso con ella. También estoy en contacto con Elsa Cedillo de México y ahora con Joana de Chile. Así que para mí esto ha sido toda una experiencia, ¿verdad? De poder aprender de esta filosofía tan maravillosa que yo creo que lo que más me gusta de ella es que pone en el lugar que le corresponde al niño, que pone en el lugar que le corresponde a la mamá educadora, al papá educador, ¿verdad? Y pone en el lugar que le corresponde a Dios. Y yo creo que como creyente, ¿verdad? Eso es lo que buscamos muchas veces, ¿verdad? O es lo que debemos buscar, lo que estamos haciendo en casa, no solamente estamos evitándole todo lo que le están enseñando incorrecto afuera, sino que acá le estemos enseñando lo que es, ¿no? Así que nada. Espero ver sus comentarios debajo del video, por acá, en el post. Y espero que esta comunidad sea de bendición a ti, tanto como conocer esta filosofía lo ha sido para mí. Un abrazo, nos seguimos viendo.